Bueno, perfecto, ya está Unión Agrarios en el terreno de juego. Camiseta verde, pantalón verde con negro, medias verdes. Ya está el equipo de Verón en la cancha. Guillermo, dame un presenta y así se viene Unión Agrarios. Castellani Arquitectos, proyectos, dirección de obra, presupuestos y cálculos de materiales. Calle Córdoba 186, teléfono 48-90-500, Castellani Arquitectos. Primera fecha del Paraná Campaña, Alexander Varesco en el arco, número 2 para Mauricio Bolosco, el número 3 para Milton Benítez, el número 4 Leandro Palacios, el 5 Edgardo Benítez, el número 6 Emmanuel Tomasini, el número 7 Mariano Smith, el 8 Emiliano Sampieri, el 9 Ibrahim Braca Aguilar, el 10 Milton Schoenfeld, el 11 Franco Omarini, los 11 que dispone técnicamente Enrique Omar Verón. Bueno, perfecto, ya está también el conjunto visitante en el terreno de juego. Ya está Juventud Sarmiento de Asencan, camiseta blanca con la banda verde cruzada en el pecho, pantalones negros, medias negras. Ya está el equipo de Rolando Tato Cepero en el terreno de juego. Guillermo, dame un presente y así se viene la visita. ¿Estás pensando en viajar todavía? No lo dudes más. Nuevo bus, servicio puerta a puerta, turismo y viajes dentro de la provincia. Antártida, Argentina, 495, teléfono 156-206-396. Nuevo bus. La visita esta tarde, Juventud Sarmiento. El número 1 para Elías González. El número 2 para Maximiliano Acosta. El número 3, Nicolás Jacob. El número 4, Gonzalo Vega. El número 5, Enzo Yanes. El número 6, Hugo Grandolio. El número 7, Gabriel Alarcón. El número 8, Sebastián Landra. El número 9, Diego Velázquez, conocido de Agrarios. El número 10, Brian Boto. Y el número 11, Martín Yanes. Los 11 que dispone técnicamente Rolando Tato Cepero. Estará por dar inicio en un instante nada más. Va a mover Sarmiento, mitad del terreno. ¿Quién está? Velázquez. Juega Velázquez hacia atrás, señores y señores. Ha comenzado el encuentro. Lindo, lindo perfil tenía para que le pegara a Milton Schoenfeld. Pensé que le iba a pegar, hizo una de más, terminaron perdiendo y después, bueno, en la contra, la pelota pega a la mano del hombre de Sarmiento y enseguida reclamó Eduardo Benítez y el tiro libre ahora es para Unión Agrarios en casi la mitad de la cancha. Bueno, perfecto, ahí está, será tiro libre. Mucha gente arriba, la pide Ñandú en el segundo palo. También está Milton Schoenfeld. Ya lo veo a Bolosco, ya lo veo a Tomasini. Van los grandotes por arriba. Quiere buscar la apertura del marcador Unión Agrario. 37 minutos. Va Milton, levanta. La quiere Bolosco, no puede. La pelota cae por el otro lado para que la vaya a buscar Braca. Braca que saca centro. Lindo centro arriba. La quiere el cabezón. Va el cabezazo. Tomasini. Agrarios, 37-50, la pelota le cayó a la derecha, Braca levantó centro y como estaba, habían estado esperando la pelota parada, se quedó Tomasini, se quedó Bolosco, allí estaban los grandotes, por arriba Unión Agrario, llegó Emmanuel Tomasini, a los 37, casi 38, dice que Unión Agrario gana 1-0. Y apareció la pelota que parecía perdida, que se iba para el otro lado, pero desde allá, desde la derecha, la volvió a meter Braca Aguilar. Y los que se habían quedado, los que habían ido a la caminata lunar allá arriba, los dos grandotes, los dos centrales, se quedaron. Y Tomasini es el que termina impactando el cabezazo, el frentazo, cambiándole el palo. Y en 37-50, Unión Agrarios gana por 1-0. Bueno, perfecto, la pelota al medio del terreno, la van jugando arriba, la que recupera Bolosco. Y se la tiene Coco. Coco va jugando para Milton Schoenfeld, la tiene sobre la línea de cal izquierda. Nos ha tocado enfrentarlo en los últimos dos años en las instancias finales. Correcto. Muy bien, el año pasado inclusive hasta la semifinal. Cuando el árbitro del partido, señoras y señores, acaba de indicar el final del encuentro. Ha terminado el partido. Ganó Unión Agrarios 1-0. Emmanuel Tomasini lo hizo el gol. Ganó el verde en la primera fecha 1-0.